Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy estamos en el Palacio Nacional de nuestro país, aquí en el Zócalo Capitalino, donde se encuentra el presidente de la República Mexicana, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Está una comitiva que, como al principio de año, el doctor múltiple, licenciado Román Díaz Vázquez, él hacía una invitación general para que todos los abogados presentes una demanda colectiva en favor de los derechos humanos del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, de los Estados Unidos. Quiero mencionar los abogados que han estado presentes: es Sergio Martínez Arrieta, que es de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes de la República Mexicana; licenciado Cristian Vargas Tello, los 500 de Iztapalapa; también estuvo Jaime Jiménez Guzmán, que es abogado penalista; otros abogados más que nos acompañaron en ese día: licenciado Arturo Lagunas, Simón Romero, que también estuvo con nosotros al principio de año. El día de hoy hacemos efectivo esta entrega de miles de firmas con esta demanda colectiva de derechos humanos de un mexicano que ya va a cumplir 5 años que está preso en aquel país de los Estados Unidos, y que además hemos mencionado todas las violaciones que han cometido en aquel país de los Estados Unidos referente a este caso, que incluso en la conferencia hicimos mención de todas esas violaciones. Pero el día de hoy una comitiva vino a hacer entrega tanto a la presidencia de la República Mexicana con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y también a la Corte Superior, que está a un lado. También se hizo entrega de este documento que el día de hoy vamos a hablar, pero quiero presentar a cada uno, primeramente al licenciado doctor múltiple, licenciado Román Díaz Vázquez. Muchas gracias. Gracias, amigas, amigos, aquí saludándoles desde la Plaza de la Constitución, Zócalo, capital de la República Mexicana. Efectivamente, tal como lo ha manifestado Daniel Cruz Benítez, a petición de él, continuamos este procedimiento en defensa de los derechos fundamentales, derechos humanos de ese gran mexicano que está preso en los Estados Unidos de América. Aquí con nuestras compañeras y compañeros, y desde luego también, aquí es el documento, los sellos correspondientes, y también invitándoles para el próximo sábado a todas y todos los que quieran participar, adhiriéndose a esta demanda promotora de sus derechos, de los derechos fundamentales. Es a las 11 de la mañana, próximo sábado, todos los que gusten, y estamos aquí a sus órdenes de la Academia de Amparo de la Organización Mundial de Abogados, programa permanente de amparo a la gente contra injusticias y arbitrariedades, FOLIS, Fundación Cultural José Muñoz Cota, y desde luego Emblemas de México, saludándoles, su servidor, a sus órdenes. Próximo sábado, los esperamos a las 11 y compartan esta invitación. Y de hecho también está la comitiva, que quiero que den sus nombres, a la licenciada Aurea, Santiago, den sus nombres completos ante cámara, por favor, mejor ustedes. Hola, muy buenas tardes, pues yo soy Aurea Guillén Salinas y estoy a sus órdenes. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Carrizosa Ruiz y igualmente a sus órdenes. Mi nombre es Santiago Peña Alcántara, estamos a sus órdenes de esta lucha a favor del presidente internacional Nazón Joaquín García. De antemano, nuestro medio de comunicación siempre cumpliendo, llevándoles esta cobertura, más de 4 años y medio que estamos llevando este caso y que hoy hacemos efectivo esta demanda colectiva. Es la continuación de la demanda colectiva. Ahora se entregó este documento. Obviamente es un procedimiento que se lleva a cabo, que desde el principio de año se mencionó, se estuvieron haciendo una recopilación de firmas. Ahora estuvimos entregando tanto al Palacio Nacional con el presidente de la República Mexicana y a la Suprema Corte. Y vamos a continuar con este proceso informándoles para adherirse a la demanda quienes quieran. Los estamos invitando abiertamente. Hay muchas personas, hacemos la invitación, pero queremos que también participen, porque esto es participativo y es colectivo. Finalizamos con la toma en el asta bandera, que el día de hoy nuestro medio de comunicación va a hacer esta toma a nuestra bandera, que también tiene su historia de los tres colores, verde, rojo y blanco, porque son los tres poderes, pero también tiene un águila muy representativa, que sabemos que desde nuestros aztecas el águila fue un animal muy representativo y que hasta la fecha, hasta un himno nacional, que es poder y libertad. Informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.